Las mujeres en Vera Chamí, del resguardo indígena de San Lorenzo, son las encargadas de la labor artesanal en su comunidad. La artesana Marta Lucía Gañán forma parte de este grupo de artesanas compuesto por alrededor de 18 mujeres cabeza de familia. La artista María Roldán tuvo varios encuentros con la artesana en el resguardo indígena y en el Centro Cultural de Río Sucio. Los diálogos entre Marta y María empezaron a materializarse a partir de tres materiales fundamentales: la caña brava, la iraca y el borosilicato. El tejido fue el eje central de esta colaboración y el medio que permitió un encuentro entre dos lenguajes plásticos ajenos. Las dos mujeres entrelazaron mundos para sacar a flote saberes que se desprenden de conocimientos vitales para su existencia. Durante las conversaciones, se transitó por las siembras, las colectas, los flujos de agua, los dolores, las enfermedades y los miedos.